10 minutos. Thank you.
De hecho, pues no sé, Miguel. Estamos midiendo la influencia del eclipse sobre el péndulo. ¿Se nota? Pues sí, se nota. Normalmente en una hora hace entre 8 y 9 grados y no ha pasado de 4. Es decir, en 24 horas da la vuelta completa a 360 grados y si hubiera seguido a ese ritmo, 24 horas habría hecho 96. Lo he dejado ahí y me había quedado aquí. En vez de dar toda la vuelta. El eclipse ha impedido que rotase como es habitual. Y estoy esperando, también filmando un poco, qué pasa a las horas posteriores, que todavía no sujeta. Y tanto que lo sujeta. Quieren mirar para ver exactamente cómo se mueve, se ve el cable, no se ve de otra manera. Aquí está enfocando el cable la cámara, más que la, y veis que el cable pues está marcando siempre un puntito, más o menos, entre un grado y medio grado. Si tú quieres ver el péndulo así en la bola, no ves nada. Ya, claro. Tienes que fijarte, ¿no? Claro. El cable en el espejo. Porque el cable al moverse, si está de una manera declinado en algún punto, el reflejo saldría de lado, no saldría. Saldría hacer una línea. Y se nota ahora también el efecto después del eclipse. Sí, claro, porque ahora, por ejemplo, yo me he ido no a comer, sino porque se me ha acabado. Son 10 minutos ahora y yo tengo anotado. Sí, hay 10, estaba en 103,5. Y ahora son el 20 y está en 104,5. Más o menos, ¿no? Sí. Sí. 4, vamos a ser generosos, 4,5, 4,25.